voy. Tú me debes ser el mejor. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, yo me hago una composición y si me voy a tiempo atrás y hubiera hecho de futurólogo y dijera, bueno, me voy a poner en el mes de noviembre-diciembre cómo le ha ido a Luis Enrique como entrenador. Después de que nos echara Rusia en el último mundial, en los penaltis y en los octavos de final. Hoy, España es líder de su grupo en la fase de clasificación. España ha sido semifinalista de un europeo en el que caímos inmerecidamente en los penaltis. Y España ha jugado la final de la Nations League contra Francia, poniéndose por delante y disputándole una final de la Nations League a la que yo creo que es la mejor selección actual, con los mejores futbolistas y la única que actualmente, creo que junto a Alemania y un poquito a Argentina, que es campeón de la Copa América, tiene estrellas de verdad para poder pelear títulos internacionales. Si nos ponemos en ese escenario, ¿alguien se quejaría? Lo que pasa es que somos demasiado inconformistas. No, pero... Y venimos de una selección que nunca jamás vamos a volver a ver, que es la que ganó dos Eurocopas y un Mundial. Pero estábamos lejos, ¿eh? 10 años. Estábamos muy lejos. 10 años. Y hoy pretendemos todo. Pretendemos que no nos quedemos de vez en cuando dormidos con la selección. Cuando no, siempre. Nos falta nuevo. No, bueno, yo... O sea, me parece que también, a Italia le ganamos bien en la decisión. Llega Luis Enrique y dice que va a hacer una revolución y es una revolución. ¿Quién dijo que iba a hacer? Todos. Cuando llega Luis Enrique, tú compras a Luis Enrique y viene con el... Es un equipo nuevo. ¿Sabes lo que es un equipo nuevo? Completamente. Tú sales a la calle y esta selección no engancha. Y no me lo invento yo. La selección no ha enganchado. No, señor. La selección ha tenido momentos buenos en los que nunca ha enganchado. No, claro que sí. Nunca. Cuando se jugaba bien y se ganaba, enganchaba. La selección enganchó cuando jugaba en la selección. Bueno, Edu, la selección enganchó. Es una sensación de aburrimiento. Pero que es un problema del fútbol español. No sé qué porcentaje hay de las victorias de Luis Enrique con la selección española. Yo te hablo de cómo. Es que hace nada era 50% ganados. La selección en general no ilusiona a nadie. Ilusiona cuando en tu equipo tienes a Xavi, a Iniesta, a Ramos, a Villa, a Torres, a Casillas, a Piqué. Pero es que esa es una verdad a media, Juanfe. Medio Barça y medio Madrid. Juanfe, esa es una verdad a media. Hoy en nuestro país tenemos una carencia futbolística, porque creo que no hay estrellas, lo ha dicho Jorge. Claro. No hay estrellas en nuestro país. Son, si te fijas, todos los convocados de Luis Enrique tienen el mismo perfil, son todos un 7 y medio, un 8. 6, 7, 6, 7. Ese es el perfil. No hay ninguna referencia. Y con eso, a mí me parece que Luis Enrique está sacando un buen juego a esta selección, independientemente que a veces juegue mal. Lo que tú dices, Juanfe, es irrebatible. Ya no tenemos a Xavi, es debatible, Iniesta, claro. Todo esto. Pero eso es una verdad a medias. Y a veces no hay peor, entre comillas, cariosamente mentira, que una verdad a medias. Porque con ser eso cierto, tú me dirás, si en este grupo, con los 40 futbolistas que tiene la selección española y que ha manejado alborotadamente Luis Enrique, otros vienen, no le vas a ganar a Georgia, Kosovo, Suecia y esta Grecia, por favor. Ni por asomo, es la Grecia que ganó, de grupo. Que ganó la Eurocopa de Deportes. Parece que estamos cuartos. Hay un término medio. Decía el profesor Alessandro que hay 100. La vara tiene un partido. Estamos quedando en unos centímetros muy poco críticos. Un partido hemos perdido. Me lo dice Manolo. Un partido solo. 24 partidos ha dirigido Luis Enrique, ha ganado 12. Sí, No son unos números tan buenos como estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo que sea bueno, buenos. Pero has llegado al final de la Nation League, semifinalista en la Eurocopa. ¿Está mal? No está mal. Bueno, la Nation League sí, son cuatro. Sí, pero es una esperanza para Qatar. Son cuatro equipos. Si no llegas a la final. No son Kosovo y Georgia. Si no llegas a la Eurocopa, no la verdad. Pero por favor, no sé. Yo ya competí. La compro. España competió con los buenos rivales. ¿Sabes cuándo lo compite? Con los rivales malos. Te contagia. Pero ha jugado muy bien contra Italia, las dos veces. Ha jugado bien contra Francia. Suiza en los penaltis con 10. Eso es una rival. Estamos hablando de Suiza. ¿Qué no me has oído? Hablamos de Suiza. Contra los grandes rivales hechos. Sí, pero era en la Eurocopa y se clasifica en los penaltis. Italia que ha hecho 10 veces. Y luego, darle un baile. Se inventa a una posición, un baile. Se inventa una posición de Marcos Llorente y tiene que rectificar a Azpilicueta. Hoy Azpilicueta juega los últimos 3 minutos porque juega Dani Carvajal. Lleva un premio a Raúl Albiol para que le den el premio de cumpleaños después de estar en una burbuja y lo elimina. A Marcos Alonso lo lleva una vez y lo vuelve a eliminar. El mejor. O sea, está haciendo experimentos que son absolutamente inadecuados desde mi punto de vista.